más de 140 actividades en diferentes puntos de la ciudad. En 8 de las juntas auxiliares ya hicimos recorrido de Catrinas. El 2 de noviembre vamos a tener el desfile de Catrinas. Se han realizado varias actividades. Hay teatro callejero y estamos llevándolo también a algunas juntas auxiliares, a unas unidades habitacionales. Bueno, pues ya toda la gente lo está haciendo y lo que queremos es justamente tener esa proximidad. Justo ahorita me preguntaron unas niñas, unos niños, las mamás de esos niños, que si yo no me iba a pintar, entonces les dije que sí, con mucho gusto. Y hemos querido que estén también aquí los pintacaritas para quien guste hacerlo, porque nos ayuda a vivir nuestra tradición, que además se comparte con todo el mundo. Para el gobierno de la ciudad de Puebla, que me honra presidir, las expresiones de la cultura como una de nuestras fuertes raíces que tenemos como poblanas, como poblanos, pero principalmente como mexicanos, y que es una raíz de identidad que nos recuerda de dónde venimos. Estas festividades nos unen, y nos unen porque nos permiten justamente crear comunidad mientras aprendemos a disfrutar nuestra ciudad recuperando el espacio público. Justamente el compromiso que tenemos con UNESCO al ser patrimonio de la humanidad es que los centros, es que la ciudad sea una ciudad viva. Y justamente eso se logra cuando cada uno de los habitantes de esta ciudad se apropia de su espacio que por derecho le pertenece. Para los que nacimos aquí, pero también para los que eligieron a Puebla como su casa.